Este segmento es presentado por Combustibles Velarde. Calidad en cada gota. Vemos lo difícil que es, pero sí queremos irnos con una victoria aquí del estadio de los Tomateros. Y mañana será otro día. Día a día son diferentes los juegos. Y mañana, pues con Lively, esperemos hacer las carreras de las primeras entradas para darle un margen y él lleve su juego. Ha pichado muy bien y mañana va a ser un juego muy importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un día difícil hoy. Irving viene de pichar 5 entradas del quinto juego. Sí está un poquito mermado el picheo de nosotros. Dani Guerrero hoy tuvo una pequeña contractura en la espalda, no se iba a utilizar tampoco. La falta de Jan Santi, pues quieras o no, en el line-up, pues le da un poco de solidez, o se ve más sólido el line-up. Quiero que sepan que no es algo que nos haya, simple y sencillamente, Culiacán jugó mejor hoy, batió mejor, no hay que quitarle ningún crédito para nada, fueron mejores ellos que nosotros hoy. Y mañana pues esperamos contar ya con toda nuestra gente, esperamos que Jan Santi venga a ayudarnos, ya Dani Guerrero que esté bien, y pues Lively siempre nos da de 5, 6, 7 entradas sólidas, esperamos que venga mañana con esa solidez. ¿Qué te podríamos decir después de ganar a los dos mejores equipos en el rol regular como fueron Naranjeros de Hermosillo y Ecclesiastes Obregón? El estado de ánimo está súper bien, por eso estamos jugando la final. Y como te digo, hoy se perdió, fue mejor Tomateros, pero sí, nuestro estado de ánimo está bien, ellos saben que se perdió. Hay que dejar lo que pasó hoy, mañana venir con la idea de ganar frescos y jugar el béisbol que hemos jugado alegre de fundamentos y que hoy definitivamente pues no nos dio, porque Marrera tiró un juego de 6-5 entradas, dos tercios muy buenos, y después pues vinieron todos los relevos a sacar los sábados importantes, bateador por bateador, e inning por inning. Pero sí, mañana será otro día. Todo Deporte Online, de lunes a viernes en Mega TV, Canal 55, de 6 a 8 de la mañana, y por radio en la 920 AM, de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en www.tododeporteonline.com. Todo Deporte Online, el noticiero deportivo.